Una mujer de Nueva York, supuestamente drogada con sal de baño, fue asesinada después de que la policía usó su taser. Unos espectadores fotografiaron a Pamela McCarthy, quien estaba atacando a su hija de tres años de edad. La mujer de 35 años de edad sufrió un paro cardíaco después de un encuentro con la policía estatal fuera de su apartamento en Munsville el martes. La policía fue llamada a la escena a las 7.45 de la tarde, con informes de que McCarthy dio puñetazos y trató de asfixiar y trató de estrangular a su pitbull. Un vecino pudo fotografirla cuando esta corría hacia su hijo aterrado, que se refugió con su padre, Jason Williams. El mes pasado, Rudy y Eugenio, que se creía que él estaba bajo la influencia de sal de baño, ...para luego ser desmentido y que aún están confundidos de cuál fue el causante... ...Eugenio fue encontrado masticando la cara de un hombre sin hogar... ...la cara de Ronald Popo, en Louisiana... ...Carl Ox también mordió un pedazo de la mejilla de su vecino. A principios de esta semana un hombre de North Miami desnudo... ...se expuso a una niña de tres años de edad... ...mientras estaba bajo los efectos de alguna droga... De hecho, estos ataques, se creen que son causados por la culpa de alguna droga, pero en el caso de Eugene solo le pudieron detectar marihuana natural. Los ataques, se están convirtiendo en tan frecuente que los medios de comunicación ahora se les etiqueta con el apocalipsis zombie a largo plazo. Una vecina que presenció el ataque dijo, ella estaba simplemente corriendo yendo y viniendo por la calle. Y en una bodega que ella tiene, ella atrapó a uno de sus perros y se revolcaba en el suelo con las piernas envueltas alrededor del perro que está siendo extrangulado. Otro testigo dijo que ella sin duda alguna, estaba bajo la influencia de algo, porque ¿quién más haría algo así? Cuando la policía llegó en Carty fue vista como se comportaba violenta y combativa y gruñó a la policía e incluso trató de morder a uno de los oficiales. El soldado del estado Christopher Woodlon trató de someterla dando uso de gas pimienta, pero no tuvo ningún efecto, a continuación, utilizó un arma taser contra la mujer y fue capaz de esposarla, luego fue llevada bajo custodia y después sufrió un paro cardíaco. Su novio Williams dijo que tenía un historial de abuso de drogas, pero se sorprendió por su comportamiento. Su hijo, afortunadamente, escapó del ataque con heridas leves y ahora está bajo la custodia de la madre de Guillermo. Él dijo, le dije a su madre que ella necesitaba ayuda, dijo Williams, todo el mundo me decía que me alejara de ella, porque yo les contaba todas cosas que ella hacía, no tengo nada bueno que decir. Yo la quiero, la quiero hasta la muerte, y pues me toco ver eso.